El agua ha sido siempre el motor del molino. El agua y las mareas, claro. Esta era la causa por la que el trabajo del molinero estaba al antojo de ellas. Aunque duro, es un oficio que permitía vivir honradamente. De aquí salía el oro blanco para el pan de nuestros pueblos y nuestra gente. Es invierno en Ayamonte. Todavía no consigo acostumbrarme. Llevar una vida dependiendo de los horarios de las mareas es muy difícil y afecta a toda la familia. Hace frío y es difícil trabajar, arreglarlo todo para que esté a punto. Duro, pero hay que tratar a estas piedras con cariño. Hay que picarlas con cuidado para conseguir moler todo el grano por igual y obtener la mejor harina. Es el momento de empezar. Hace 2 horas que baja la marea y el rodete ya debe estar casi sin agua. Mi trabajo se basa en esperar que la marea suba con los caños de los molinos cerrados, dejando que entre el agua por las compuertas principales. Tengo mucha tarea acumulada y aunque no es lo normal, hoy quiero aprovechar esta buena marea y hacer moler a los 6 molinos, por lo que necesitaré más gente trabajando. Tengo que estar atento para recoger la molienda. Compruebo su finura rozándola en mi oreja. Ahora solo me queda recoger todo lo conseguido. Dentro de 1 hora volverá a subir el mar y todo debe estar preparado de nuevo. Normalmente hay que llevar a las casas la mercancía previamente acordada. No se me paga con dinero, sino en especie, que llamamos maquila.
Los molinos ya dejaron de moverse, y por más que el agua golpee o insista, no volverán a trabajar, pues los nuevos tiempos han dejado atrás este medio de vida. Por eso, cuando ahora miro a la marisma desde el pueblo, no puedo evitar que se me inunde la cabeza con recuerdos de aquella época y siento la necesidad de contarlo para contribuir a que nada de ello se pierda y así mantener viva parte de nuestra historia. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.